Este es un acuerdo con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un convenio marco, el cual nos abre la puerta para poder trabajar en temáticas relacionadas a lo que es la memoria y la profundización del respeto a los derechos humanos. Lo que ha sucedido en esta Argentina en momentos aciagos realmente, del 76 al 83, donde la barbarie se hizo cargo de la conducción de nuestras vidas, que esto pueda ser transmitido a todas las generaciones que nos van a suceder es muy, pero muy importante. Y los sitios de la memoria, casualmente, son una parte importantísima porque es la vivencia de lo que nos pasó. No tenemos que perder la referencia que hay 700 centros clandestinos de detención en toda la Argentina, y hasta ahora hemos creado, es decir, se han solidificado 6 o 7 sitios de esta envergadura. Bueno, tenemos que darle el apoyo dentro de las limitaciones que todo Estado ha tenido. Esta firma es la concreción de un vínculo y un trabajo conjunto que viene desde antes de la apertura del espacio. El objetivo inicial del vínculo este era formalizar una biblioteca de derechos humanos que, bueno, todavía está en proceso. La idea es que sea un centro de documentación, que no solo tenga biblioteca, sino que tenga todo el material fílmico de los juicios, todo el material que, bueno, que hoy también estamos recibiendo en donación por parte de los organismos y entrevistas orales que nosotros estamos haciendo como parte de nuestro trabajo en el sitio. Y la idea es que sea un centro cívico, un lugar de encuentro y un lugar de promoción de derechos. Estos convenios institucionalizan estos lugares que son nuevos para la comunidad también, en general para la sociedad. Permite entender también qué sociedad es hoy la que tenemos. Y mirar para adelante creo que nos da un lugar en la comunidad, porque todavía hay como un desconocimiento de qué es esto del espacio para la memoria. Esto le da posibilidades a mucha de la gente que está en la universidad, investigadores y que trabaja con estos temas, de poder acceder a información que si no, no tendría. Pero lo más importante me parece a nosotros que mantenemos viva una cuestión que ha dejado herida muy importante en nuestra sociedad y que de alguna manera hay que ir trabajando para que quede la documentación necesaria para que las futuras generaciones tengan elementos para valorar lo que hemos vivido o que se ha vivido en este país.